Jorge Samaniego, el presidente de Reinpex, nos recibe en este nuevo showroom de la marca en la noche en que presentan el Jack N55, el primer camión 100% eléctrico que llega a Paraguay. Bueno, Jorge, una noche muy especial porque esto marca un antes y un después en lo que significa el transporte de carga. En esta hermosa noche azucena estamos presentando hoy el primer camión Jack eléctrico ya funcionando, ya prestando servicios en Asunción de la mano de una empresa multinacional renombrada de correo de logística. Y qué honor, ¿verdad? La mayor empresa de logística del mundo elige a Jack para su servicio de logística en Paraguay. Lo que nosotros contamos hoy es que no que tenemos un camión eléctrico para ofrecer, sino que tenemos un camión eléctrico vendido, funcionando a plena satisfacción por parte de los compradores. Y eso va, desde luego, que nos pavimenta el camino como para atraer a nuevos compradores, crecer, hacer una masa crítica como para que el servicio de postventa sea más eficiente. Desde luego, nuestra voluntad siempre es prestar el mejor servicio, pero con volumen se logra el objetivo. Sin duda. Jorge, ¿qué ofrece para el propietario, para una empresa que adquiere un Jack N55, esta tecnología eléctrica? El Jack N55 es un camión que puede llevar 4.000 kilos de carga neta. Es un camión 100% eléctrico que tiene una autonomía de 200 kilómetros a carga plena. Es un camión que consume en dinero 15 veces menos que un camión diésel en términos de la energía. Y en términos de mantenimiento, su servicio al año es un 20% que el servicio de mantenimiento de un camión diésel. O sea, ofrecemos economía por un lado, pero la gran carta de presentación es el compromiso con el medio ambiente, cero emisión de gases, cero emisión de ruido. Y también ofrecemos lo más moderno, lo último. Nosotros vemos autos de pasajeros eléctricos, ya hay una flota de unos 400 vehículos en todo el Paraguay, pero no hay ningún objetivo de, además de ser excéntrico y decir yo ando en un vehículo eléctrico. Esto, sin embargo, claro, es practicidad. Esto es el camino, es lo nuevo, y para muchas corporaciones es la obligación. Bueno, tenemos nosotros, estamos tomando pedidos en Reinpex. Acá es nuestro nuevo showroom. Nosotros nos estamos presentando y vamos a estar atendiendo al público exigente. Este es nuestro salón chic, por decirlo así. Y aquí es la casa Jack de la movilidad eléctrica. Tenemos alianzas con muchos bancos. De hecho, que hay dos presidentes de dos diferentes bancos presentes en este acto. Y ellos vienen aquí a mostrarnos su afecto, su cariño, su respeto hacia lo que hacemos. Y ya escuché hoy durante la reunión de preparar paquetes de crédito a muy bajo costo financiero, porque hay organismos multilaterales que están comprometidos con el cambio hacia la energía verde. También tenemos programas de leasing. Todo es nuevo, todo está despertando y todo va a ser lanzado a partir de hoy mismo, tan pronto recibamos pedido. Sin duda. Y aparte, Jorge, yo creo que es muy importante que nada menos que la gerente comercial de la empresa de logística haya dado el testimonio de lo que representa tener una flota completa de vehículos ya a nivel mundial con esta misma marca y estas mismas características, haciendo su labor y no contaminando el medio ambiente. Sí, así mismo. La presencia de DHL en este acto fue fundamental. Ellos están pavimentando el camino para nosotros y con eso demostramos que somos calidad, que somos responsabilidad, que entregamos en tiempo y que prestamos servicio, porque los paquetes de DHL no se pueden quedar por el camino. Sin duda. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y sobre todo éxitos con esta nueva línea de productos que
Más allá de lo que representa el negocio en sí mismo, estamos contribuyendo a que nuestro planeta esté cada vez más limpio y sobre todo poder legar eso a las futuras generaciones. Estuve diciéndole hoy a nuestros colaboradores que cuando era un padre joven yo quería mejores hijos para el país y lo estoy logrando. Perdí uno y nos quedan dos hijos muy dedicados a Gloria de mí. Y ahora no solamente quiero mejores hijos para Paraguay, ahora quiero un mejor Paraguay para mis hijos. Sin duda. Bueno, excelente. Así con el señor Jorge Samaniego, el presidente de Reimpex, en la noche de presentación del primer camión 100% eléctrico. Bueno, así estamos llegando al final del programa y agradecemos a CISA por habernos recibido aquí en el showroom para la emisión de este programa y también les invitamos a que visiten el stand de CISA en la Expo Santa Rita, que está con interesantes promociones justamente en toda la amplia gama de vehículos de la marca Chevrolet. También les recordamos que nos pueden escuchar todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Road Trip, la versión radio de clase A. Bueno, como siempre también les invitamos que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, del Twitter, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que está como Revista Clase A, donde pueden ver todos los programas de la temporada 2022. También la Revista Clase A en su edición número 112 ya está disponible en el mercado paraguayo, a la cual se pueden suscribir a través del 0983-388-160. También pueden suscribirse a través de nuestro sitio web www.revistaclasea.com.pi llenando el formulario. Bueno, nos vemos así la próxima semana, como siempre, con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A.